Hola, 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 hola. Espero que todo esto se esté escuchando bien. A ver. Perfecto. Bueno, gente. Bienvenidos a este streaming de juegos de la web en directo, ¿ok? Juegos de la web. Este es un juego que lo, digamos, sea, lo descubrí porque estaba grabando un otro juego de la web, que ese sí iba a ser en video, lo grabé esta tarde. Entonces seguí buscando y encontré este que voy a transmitir hoy. Pero qué pasa, que este streaming, que este juego se veía así como que muy largo. Yo dije, vamos a hacerlo mejor en streaming. Aparte que no lo terminé, solamente jugué ahí, pero llegué a una parte que es muy difícil. Así que este streaming va a durar hasta donde yo pueda llegar, porque la verdad que el juego es un poquito jodido. Es un poco jodido, así que bueno, vamos a ver entonces hasta dónde llego. Entonces nada, bienvenidos al streaming. Y vamos a leer algunos de los comentarios antes de empezar esto, ¿no? Vamos a ver. Por aquí el comentario, que primer comentario, primer like, no sé qué. Segundo comentario. Ok, que se están saludando. Ok. Perfecto. Bueno, aquí estas son cosas. La mayoría de los comentarios son cosas dirigidas hacia ellos mismos. O sea, no hace falta leerlos. Es entre ellos mismos que se están preguntando y respondiendo. Ok, aquí dice, verga, ¿se han dado cuenta que en los videos de los miembros de The Lag Team dándole dislike en todos los videos? No entendí esto. Pero bueno. Entonces nada, bienvenidos al streaming y vamos a empezar entonces con esto. Recuerden que, bueno, tienen que actualizar la página si no la han actualizado. Aparece ahí, a ver. Ok, esto se está viendo bien. En la descripción aparece el link para que puedan jugar este juego. ¿Qué? Para que puedan ahí, sabes, probarlo y ahí ustedes ven hasta dónde llegarán. Este es un juego que, bueno, ya se lo voy a explicar ahorita cuando se lo ponga. Entonces, bueno, en la descripción de el streaming tienen la lista de reproducción donde están los demás juegos de la web. Recuerden que la lista de reproducción está todo organizado en este y en todos mis videos. Pueden ser series o simples gameplays, son solamente gameplays. Están organizados en lista de reproducción. Ahí en la descripción del video, lo primero que aparece es lista de reproducción. Tú te metes y aparece todo organizado. En este caso, ese link que está en la descripción lo va a llevar a la lista de reproducción de juegos de la web. Ahí están todos los juegos de la web que he subido hasta el momento. Así van a hacer con este y con cualquier otra guía. Por ejemplo, no se están siguiendo los videos de Crash Bandicoot. Bueno, en la descripción de cada uno de los videos de Crash Bandicoot, ahí estaba el link para la lista de reproducción. Y ahí aparecen todos los videos organizados. Así pueden hacer con cualquier otro video ahí. Además que, bueno, viendo las listas de reproducción, puedes ver cuáles son todos los juegos que yo he subido hasta ahora. Porque a veces me preguntan, Daniel, sube tal juego y resulta que lo subí ya hace tiempo. Entonces, bueno, revisan la lista de reproducción. Entonces, bueno, en la descripción tienen lista de reproducción, el link para que jueguen este juego que voy a probar ahora. Y más abajo tienen mis redes sociales y más abajo está la página de Facebook del clan de Lag Team, tanto el Facebook como el Twitter. Así que los invito a que se pasen por ahí. La verdad que está bien chévere la página, publicaciones a diario, todos los días ahí. Hay publicaciones de verdad chistosas que tienen que ver con el mundo de los videojuegos o computación también. Publicamos noticias, entre otras cositas. Así que bueno, les recomiendo que se pasen por la página de Facebook y Twitter de The Lag Team para que sigan allá al clan. Ok, entonces bueno, ¿qué más dicen por acá? Hola Daniel, ¿llegó tarde? No, la verdad que no. ¿Qué salió alguien dándole dislike a los videos de The Lag Team? Perdón por la... Ah, no, eso no, yo no le paro a eso. O sea, ay, le dieron un dislike al video del team y tal. No, vale. Si no le gusta, no le gustó. Aquí nadie va a pasar trabajo. Yo estoy seguro que ni yo ni los demás miembros del clan vamos a estar... ¡Ay, me dio dislike! No. Normal. Entonces, bueno, por acá te dice el amigo señor Rubik, está saludando. Bueno. Entonces, recuerden, tienen ahí entonces lista de reproducción, el link del juego, mis redes sociales y
ahí está la página de Facebook y Twitter de Dilac Team, ¿ok? Así que bueno, vamos a empezar esto. A ver... Vamos a empezar esto para ver hasta dónde lo llego, ¿no? Porque... A ver... Uop, lo tenemos acá. Espero que todo esto se esté oyendo bien. No, es esta. Ok, ahora sí. ¡Chubi! Bueno, gente, esto se llama... Espero que se esté escuchando bien. Sí, yo creo que sí se está escuchando bien. De todas formas, ustedes me dicen ahí en los comentarios qué tal, si el juego se escucha muy bajito, muy alto, tal. Otra cosa, le voy a poner la cámara así para que me vean. Actualmente estoy subiendo los gameplays de Shadowgun Dead Zone, el juego este que es en shooter en tercera persona. El día que yo empecé a grabar esto, yo me cansé de avisar por Facebook y por Twitter. Entren a la partida, ya las creé. Entren a la partida los que quieran participar. Entren. La mayoría no hizo caso. En total había como un grupo nada más, o sea, como para hacer un grupo. Entonces, ¿qué pasó? Yo dije, bueno, yo voy a grabar. Entonces también dije, coño, ya tú vas a que... Yo dije, cuando empieces a subir estos videos, van a empezar a llover los comentarios de gente diciendo, ay, yo no participé, ay, falté yo, ay, ¿por qué no invitaste o por qué no dijiste? Por Dios. O sea, me cansé de avisar, weón. Por eso yo digo, coño, pendiente con las redes sociales para que no se pierdan de nada. Entonces, bueno, y grabé 5 videos, o sea que se vienen 2 más. Se vienen 2 más de Shadowgun Dead Zone. Vamos a empezar entonces esto. Sería acá en Play. Ok, ¿de qué trata esto? Bueno, nosotros estamos montados en un barco y tenemos que proteger a ese bote que está allá, ¿verdad? Bueno, no sé si exactamente es un barco donde estamos, pero es una cosa que anda por el agua. Entonces, el objetivo es proteger, ¿cómo le dice? Protect the speedboat. Hay que proteger entonces al bote y hay que disparar. Este soy yo, aquí dice You. Entonces aquí tenemos los controles, cómo jugar con la barra de espacio, espaciadora, recargo, la Z para las granadas, X para soltar una red y la C para soltar minas, ¿ok? Del 1 al 5, quise use air support, coño, esta mierda no la vi. Del 1 al 5, use air support, verga, esto no lo probé. Esto no lo probé, debería probarlo aquí para ver qué tal, pero bueno, a ver. Ok, vamos a empezar entonces. Entonces tenemos que proteger a ese barquito, señores. Tenemos que proteger ese barquito. Tenemos que eliminar esto. Créanme que esta verga se pone más difícil adelante, weón. Más adelante esto se pone difícil. Esa parte si no lo sabía, eso que decía que soporte. Ok, ya pasamos al primero. Lo que yo recomiendo, fíjense, acá podemos comprar. Vamos a explicar esto aquí calmado. Esto es para reparar los daños del bote. Fíjense, esto que aparece acá que dice Life es la vida del barco. O sea, de 5.000 tengo 4.970. Este es el dinero que yo gano. Con el dinero puedo comprar todas las cosas que están acá. Y esto, puntuación, la verdad que no importa. Aquí tenemos esto de XP, que es experiencia. Entonces, bueno, fíjense que acá esto repara el barco. Esto para aumentar el límite de vida. Por ejemplo, en vez de que llegue a 5.000, puede llegar a 5.500, así. Estas son las redes, que la verdad nunca utilicé mucho las redes, pero yo creo que detienen por un momento a los enemigos. Las minas que se ponen en cada una de las líneas donde salen los barcos, porque hay varias líneas. Y entonces cuando ellos vienen, ¡boom!, se explotan con eso. Entonces por acá tenemos estas armas que están acá, es para el bote, para ponerse al bote que está allá y el mismo se defienda, ¿verdad? Y por acá tenemos las armas que yo utilizo, aquí dice Your Weapons. Entonces tenemos esta. Yo voy a reunir para esta que cuesta 5.000, esta que está acá. Y para eso la verdad que no les recomiendo que gasten nada. Entonces acá están las granadas que son muy importantes. Tú lanzas una granada y explota todo lo que aparezca ahí en la pantalla. Muy importante, pero son caritas. Así que bueno, de momento, ya expliqué aquí de qué va el juego. Entonces aquí tenemos el inventario y tal. Y bueno, vamos a seguir. Yo lo que recomiendo es no compren nada todavía. Hasta que reúnan los 5.000 para el rifle de asalto ese que está por allá. Que la verdad que lo vamos a necesitar. Más adelante esto se pone difícil, señores, difícil. O sea que yo voy a dejar el streaming hasta donde pueda, pues, porque me imagino que llegará un momento que ya no podré seguir de tan difícil que es. Que coño, ojalá y esto se esté oyendo bien. A ver, perfecto. ¡Yubi! Ok, el bote no recibió muchos daños. Coño, lo que no entendí es esa verga que decía del 1 al 5, esa función que tiene el número 1, 2, 3, 4 y 5 de soporte aéreo. No
no sabía esa vaina. Que vamos a continuar. Llevo 1000, o sea, necesito. Este es el que quiero comprar yo, este que dice 5000. Entonces, bueno, yo no voy a comprar nada de momento. Bueno, gente, recuerden darle like al streaming para que más gente se una. Compártanlo ahí con ustedes, con las personas que ustedes quieran ahí, que les gusten los videojuegos y esas cosas. Así que bueno, denle like al streaming para que más gente se una. A ver, ¡ay! Perfecto. Estos primeros niveles la verdad que son fácil, pero después... ¡Ay, marico! Esta mierda es difícil. Más adelante es difícil, más adelante sí es difícil. Ok. ¡Disparen, puto! Ah, bueno, soy yo solo. Mejor dicho, disparen a los putos. Ok, coño. También es importante comprarle la cosa esa al bote para que se defienda él también, pero coño. Primero lo primero, mi armamento. Ah, ok. Bien divertido el juego. Pero tiene 4000 de vida el bote todavía. Ok, vamos a continuar. No, por aquí. Continue, ok. Yo ya tengo una granada. Ok. Epa, mira, aquí empezaron a salir cosas de bichos nuevos. No, ya ustedes van a ver más adelante. Más adelante empiezan a salir unos bichos raros ahí. A ver, recarga. Ok. Ok. Miren, miren, empezaron a salir estos bichitos raros. Que por cierto resisten bastante. Esto. Miren, lo recomendable es estos bichos es darles aquí en la bombonita esa que tienen ahí. La bombonita esa que tienen ahí de no sé, de gas, oxígeno, quién sabe qué coño es eso. Verga, ya lleva 3000 el barro, el bote. Llevo 3000 de vida. 3300 de vida y 3700 de puntos. Todavía necesito jugar como dos niveles más, creo. Yo creo que aquí en este nivel voy a tener que utilizar granada. La granada es la Z. A ver. Recarga. Verga, marico. Verga. Yeah. Ok. Verga, marico. Están quitando mucha vida. Vamos a lanzar una de las C. Minas. Ey, toma puto, ok. Estos resisten poco, estos que están aquí. Estos son los primeritos que siempre han salido. Pero más adelante empiezan a salir unos barcos grandísimos. Verga, tengo poquita vida el barco, weón. Vamos a hacer una cosa, yo voy a comprar esto. Voy a comprar esto y no voy a comprar vida todavía. Pero si voy a tener que gastar una granada acá, que es la Z, ok. Mira esto, lo matar súper rápido, weón, mira eso. Recarga. Mira eso. Esta sí es buena. Toma, puto. Toma. Excelente. Estos bichos que están aquí es mejor darle ahí donde está el motor. Toma. Ok, verga, está 900 de vida, weón. 900 de vida el bote. 900 de vida. Ok, ahorita leo los comentarios a ver qué están diciendo por ahí. Ok, vamos a leer los comentarios acá un momento. A ver, vamos a poner esto por acá, sí, así. Vamos a leer los comentarios a ver qué dice la gente por acá. Vamos a actualizar esta cosa. Hoy la verdad que puede que haya muy poca gente. La verdad, muy poca gente, pero no importa, lo ven resubido. No hay ningún problema. Mayormente yo hago esto son los fines de semana. A ver, ¿qué va a decir por acá? No hay comentarios de momento así. ¿Me va lag o es el directo? Es a ti. Bueno, será a ti que te va a dar lag porque este juego no consume un coño de velocidad. Bueno, si hago el de Grand Theft Auto 3, que es más exigente, imagínate. Pero acá dice Daniel: ¿has pensado en subir un video o hacer stream de Duck Hunt de la NES? Si no te acuerdas, el de cazar patos en el de... Sí, yo sé cuál es. Si tú lo fallas, así que... Sí, claro que sé cuál es, weón. Cómo no me voy a acordar de ese juego. Bueno, fíjate que sí lo puedo hacer en streaming, weón. Sí lo puedo hacer en streaming. Bueno, gente, vayan dejando sus comentarios ahí entonces. Vamos a comprarle vida a este weón. Chuckity. Y me compro...
Será una... No, bueno, quiero gastar así por gastar. Vamos a comprar otra vida. Ok, así sí. Vamos a continuar. Ya vamos a poner los audífonos. Ay, ahora sí. Ok. Sí, estoy mejor. Sí, me concentro mejor. Toma puto. Ajá, miren ya lo que empezaron a salir. Miren ya lo que empezaron a salir. Verga, weón. Toma puto. Verga. Tome. Verga, arriba, arriba, arriba. Marico, están jodiendo al puto barco. Toma. Toma. Ya sí me está empezando a preocupar esta verga. Ok. Verga, marico. Listo, ya pasé este, sí. Verga, la vida del barco. Ahora la preocupación va a ser siempre la vida del barco. Debería comprarme una granada. No, ya vamos a comprar más cosas de estas. Que cuestan 400. Me compro. Vamos a comprar vida a esto. 2000. Y será una granada. Vamos a comprar una granada, sí. Y compramos esto. Ok, vamos a darle así. Entonces con la C, perfecto. Toma. Okay, con la C suelta entonces las minas. Tomen putos. Marico, más adelante esta verga se pone difícil. Difícil. Ok. De momento todo va bien. Toma. Toma. Tomen putos. Toma. Ok. Toma. Verga. Tome, tome. Verga, no maté el de abajo. Ay, marico. Esto se me está complicando. Esto se me está complicando. La sé. Ok. Ajá, mire, este puto. Ya se están dando con las minas. Ya pasé este. Ah, no, mira, se siguen dando, se siguen dando, se siguen dando. Esto sigue. Esto sigue, señores. Oh. Tomen. Excelente. Marico, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida. ¿Qué pasó aquí? Ah, esto seguía. Marico, no le recargué la vida, qué huevón. No le recargué la vida. No le recargué la vida, qué huevón. A ver. Sí, no, ya, que no le recargué la vida. Marico, ¿y me va a quedar siempre así? No, huevón, la cagué. La cagué. Tenía que recargarle la vida, marico. Ok. A ver si logro resistir aquí. A ver si logro resistir aquí. La sé. Carga arriba. No, marico. La cagué. Tenía que recargar la vida. Ahora voy a tener que utilizar acá una granada. Por lo visto. Por lo visto. Todo bien, no jodas. Unas armas, minas. Ok. Coño, por lo menos las minas ahí me ayudan, ¿no? Por lo menos. Por lo menos. ¿Qué? ¿Ya pasé? ¿Pasé? ¿Pasé? Ah, no, todavía sigue. Todavía sigue. ¡Arriba! ¡Abajo!
arriba, abajo, arriba. Una granada, marico, una granada. La tuve que gastar, pero bueno. A ver si esto se... Verga, si sigue, chamo. Esto lo come... Me van a joder, pobre barquito, chamo. ¡No! ¡Recarga! ¡Ah! Listo, ya lo pasé, ya lo pasé. ¡No! ¡Granada! No, marico, en serio, la cagué. La cagué en esta parte. Ok, vamos a poner más minas. Yeah. Verga, marico. No. Ya, antes de seguir, vamos a hacer una cosa, coño. Es que tenía que recargarle la vía al barco. Qué huevón. Y eso es lo que no me gusta: que cuando te matan, no puedes volver a la sala a comprar, sino que te meten directo así como quedaste. Verga, a ver. ¿Qué hice por aquí? Ay, coño, de la manera con esta verga que se le cierra la sesión. A ver. Ok. Bueno, yo quería llegar más lejos, pero no puedo ahora. Verga, Daniel, en una conversación pude comprar un llavero de la Booster Wars de Claw FF7. Es como de 12 centímetros el llavero. ¿No vas a convenciones, friki? La verdad que no iba a ninguna, weón. Pero hay un evento ahí que voy a ir, que ojalá hice de todo. El domingo 30 de este mes va a haber un evento. Luego le comento sobre eso. Los personajes de la esquina y no sé qué, la tienda son ayudantes. Coño, yo creo que sí, ya va. Yo debería pulsar esos hueones. Yo creo que sí, ya va. Manguero, ¿esa espada es la gigante normal o el arma la Artema? Ah, bueno. Vamos a ver que te responde el amigo ahí para ver. Ya va. Yo voy a tener que solicitar apoyo. Coño, y puse lo de pantalla esa negra. Pensaba que había puesto la otra. A ver. Entonces, a ver, apoyo. A ver cómo funciona esto. Ajá, mira, viene el helicóptero. ¡Jodas! Ah, pero viene por un momento. Chamo, qué huevón. A ver. Corren ahí. Ok. No, pero viene por un momento nada más. Viene por un momento nada más. A ver. Ajá, excelente, coño, pero si me ayudan. Si me ayudan. El 2, el 1. Métale ahí, métale. Me jodieron la vida. Ya va. Coño, marico, ahora cómo paso esta verga. Qué cagada. No le compré vida. Y ahora estoy pariendo en esta verga. Voy a lanzar verga de esta. Ok. Toma, puto. Que venga el otro. ¡Coño! ¡Que venga el otro! ¡No! ¡No! ¡Déjenlo quieto! Marico, toma. Yo creo que yo no voy a poder seguir avanzando acá. La cagué, pero feo. A ver. No sé. Ok. No. Coño, pero este cubo no se muere. Agarren ahí. Apoyo. Ok. No, marico. Yo creo que yo voy a dejar esto hasta acá porque no voy a poder seguir avanzando. Es que no me meto en la tienda, o sea, no me deja. A ver. Déjalo. Deja el barco. Vamos a poner acá dinamitas. No, dinamitas no. ¿Cómo se llama esto? Minas. Yeah. Ok, por lo menos eso me está ayudando. Yeah. Ok, arriba.
Ay, marico, ay, marico, ay, marico. Dos, ayúdenme, 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 putos. Ay, marico, le queda poquita vida a la cosa esta. Verga, huevón. X, la red. Ah, no los deja pasar, ok. Toma. La red. Ok. Yeah. Apoyo. Agarren ahí, granada. Ok. Toma, puto. Granada. No, marico, yo creo que no voy a poder seguir acá. Vamos a salir una vez más y bueno. Vamos a salir una vez más. Oye, yo quería llegar lejos en este juego, ¿vale? Apoyo. Ok, y hay minas bastante. Yeah. Ok. Ayúdenme. Coño, yo no sabía eso del apoyo aéreo, ¿no? No sabía, en serio. Toma. A ver, le queda 300 de vida, marico. Yeah, granada. Déjenlo. Apoyo. Coño. Déjenlo. Verga, ya no me quedan granadas. Apoyo. Ok. Coño, que pase esta mierda. Apoyo. Ayúdenme. Mátalo. Ok, coño, que ya haya pasado esta mierda. Sí. Pude rescatar la partida. Ya va. Ahora sí vamos a gastar toda esta mierda en vida. Ah, pero fíjate una cosa, chico. Mientras más me mataban, yo creo que reunía bastante dinero. Verga. No sabía esto. Vamos a recargarlo hasta 5000. Mira, ¿sabes qué voy a hacer? Yo voy a comprarle una... Le voy a comprar un armamento a esto. Comprarle esta de 15000. ¿Sería que se la compro? Ya, vamos a pensar bien aquí. ¿O me puedo comprar yo este armamento? Creo que sería mejor que yo me comprara este armamento. Sí, yo me voy a comprar no este mejor. Excelente. Ahora no tengo una mierda. Ah, bueno, me alcanza para algunas granadas. Sí, vamos a comprar granadas. No, vamos a comprar... Ya va. Vamos a pensar bien aquí. No, vamos a... No, sí, ya va. Comprar una granada. Sí, una granada será. Y continuamos. Ya, pero antes de continuar, vamos a ver qué dice la gente por acá en los comentarios. ¿Qué dice la gente por aquí? Vamos a ver hasta dónde puedo llegar a esto. Por acá me dicen... ¿Qué más, loco? Te acabo de llegar. Ay, mariquito. La primera de Cloud. Se puede arreglar el barco si le das en repair. Está en la tienda cuando terminas el nivel. Sí, yo sé. Pero esa es la vaina, que yo no lo reparé antes de entrar en acción. O sea, le di continuar y no reparé. De huevón. Pero sí, yo lo sabía. Ok, vamos a seguir por acá entonces. Jodas. Bueno, espero que este armamento me sirva, vale. Coño, vale, ahí. Coño, aunque no quita mucha vida, pero sí tiene bastante balas. Eso sí. Recarga. Eso sí, tiene bastante balas. No veo que quita así mucha vida, casi igual que la otra, pero... ¡Dispara, puto! ¡Dispara! Ok. Arriba. Después empiezan a salir unos helicópteros ahí... No, unos aviones que le lanzan misiles al barco. Bueno, vamos a ver hasta dónde puedo llegar a esto. Ahí. ¡No! ¿Qué hice? Aquí. ¡Tome, putos! ¡Arriba! ¡Yeah!
Apoyo, 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 apoyo. Ok. Ah, no le han quitado mucha vida al barco. Apoyo. Ok. Excelente. Verga. Oye, esto del apoyo ayer yo no lo sabía, en serio. Es excelente, es excelente. Ay, ya lo terminé. Bueno, señores, tengo 4000. Nada, de vida no voy a comprar. Tengo ganas de reunir para comprarle un armamento al bote para que se defienda uno de estos. Tengo ganas. Bueno, vamos a seguir. De momento voy bien. Ok. Reload. Recarga. Ya. Arriba. Apoyo. Verga, mira este que está acá abajo. Apoyo, ayúdenme. No me dejen morir. Ok. Verga, le están quitando vida al barco. Ok, apoyo. Excelente. Apoyo. Vengan, putos. Bueno, 3000, no le han quitado mucho al barco. A ver. Verga, también requiere concentración, marico. Ayúdenme. Ok. Otro, por favor, otro que me venga a ayudar. Ok. Perfecto. A ver, llevo 8000. A comprarle una sola vida. Sí, ahí 4000. No, otra más. Ahí. Vamos a seguir. No. Vamos a comprársela completa. Ahí está. Continuamos. Bueno, sigo reuniendo entonces acá. Excelente. Lo bueno de este armamento es eso, pues, que tiene bastante. Bastantes balas. Okay. Oye, pero yo no sabía eso. Yo creo que si te matan y sigues matando, o sea, sigues repitiendo, como que te van sumando todos esos puntos. Pollo. No, granada, marico, granada. Ahí. Agarren. Tomen, putos. Apoyo. Excelente. Bueno, señores, voy bien, señores. Venga. Ok, el barco tiene mucha vida. Arriba. Abajo. Excelente. No, todo va bien. Ajá, me falta poquito ya para comprar el armamento a la cosa esta. Bueno, que le puedo comprar uno de estos. Pero sé que la de 15000 es potente. Me faltan 3000 nada más. Ya, vamos a ver qué dice la gente por acá. Está entretenido el juego. A ver. Ok. ¿Qué me dice por acá? Ay, Dios, Daniel, tienes ganas. Coño de la madre. A ver. Tres. Perfecto. Vamos a seguir. Entonces, bueno, yo bien puedo. Marico, bro, ya debería comprar una granada acá. Por si acaso. Y vamos a comprarnos. No, así está bien. Así está bien. Vamos a darle en continuar. Sí. Vamos a darle así. De todas maneras, solicito apoyo aéreo. Mira, los bichos estos, mira, los malintencionados estos ya empezaron a salir. Arriba. Déjalo. Apoyo.
Excelente. Verga, le quitan bastante vida, weón. Mira el avión ese, maricón. Vamos, 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 vamos. Vamos, necesito apoyo, ayúdenme. Mira, ya empezaron a salir otro tipo de barco. ¡No! ¡Agarren! Agarren ahí, putos. Ok, ah, no, este es el amigo. A ver, arriba. Ajá. Verga, pero igualito le lanzó la mierda a esa, vale. Ay, marico, esto se me puso feo. Verga, se me complicó esta vaina aquí. ¡Wow! Excelente. Mira, le quitaron bastante vida al barco. Tengo 16.000. No, aquí no es. A ver, tengo dos opciones. O bien compro el armamento este, o le subo vida al barco. Vamos a comprarle esto. Voy a correr el riesgo de comprarle esto al bicho esto. Ojalá y coño me ayude. Vamos a comprarle esto. Ok, listo. Me quedé con 1000. Ah, bueno, vamos a subir de aquí. Perfecto, así está bien. Vamos a seguir. No tengo granadas, no tengo nada. Ok. Ah, por lo menos está disparando. Ok, esa mierda me costó 15.000. Que haga su trabajo. Ok, excelente. Arren ahí. Arre, mira, eso es lo que me gusta. O sea, es potente, sé que es potente. Tengo que estar pendiente con los barquitos esos de arriba. No, los barquitos no, los avioncitos esos malintencionados. Mira, este, por ejemplo. Arriba. Eso es. Apoyo. Arriba. Es excelente. Verga, bueno, está interesante la vaina. Está interesante la vaina. A ver. Arriba. Excelente. Apoyo. Arriba. Dale. Dispara, marico, dispara. Oye, que esa es la desventaja que estoy viendo, que tarda demasiado en disparar. Arriba. Ok. Excelente, abajo. Oye, este chiste es huevo, en vez de dispararle al barco este que resiste, le dispara al mariquito ese. Ok. Muy bien, bueno, acá puedo aumentar vida y comprar una granada. A ver, aumentar vida. Aumentarle toda la vida, sí, weón. Aumentarle toda la vida. Y compramos una granada. Vamos a seguir. Continuamos. La granada por si acaso. Ok. Arriba. Apoyo. Ok. Porque ese apoyo sí dura poco. Ajá, señores. Está recargando aquí siempre. Porque cuando dejo esta mierda prendida, no jodas. Ok, sí, bueno, por lo menos está ayudando. Ok. Pero esos avioncitos blancos son los que malintencionados que le lanzan el misilazo a... Al pobre botecito. Ok, toma. Arriba. Ok. No, señores. Esto va bien. Apoyo. Arriba. Coño de la madre. Ajá, lo exploté. Este avioncito malintencionado. Ok. Abajo. Apoyo. ¡Apoyo! ¡Ah! Excelente.
Pero yo debería solicitar el otro apoyo, que nunca los llamo. A ver, ok. Excelente. No, a ver, debía estar bien. Debería comprar. Ya va, weón, ya, ya. Vamos a pensar bien qué vamos a hacer acá. Tengo el arma más arrecha de la mía. Pero el bote, bueno, tiene un lanzamisiles ahí. Debería. Ya vaya, vamos a pensar bien acá. Vamos a comprar granadas. Vamos a subirle vida. Y compramos granadas. Granadas. Ok. Esa granada vamos a colocar acá. Y estas cositas. Ok, ahora sí. Estoy bien armado. Bien armado. La C. Ok, perfecto. Ey. Ajá, ahora sí. Toma, puto. Miren eso, Cualquier cosa, solicito el otro apoyo. Ajá, apoyo. Apoyo, señores. Muy bien. Ajá. Oye, con ese armamento que le compré al bote, no jodas. Vamos a ver si puedo terminar el juego, vale. Me gustaría terminar el juego. Vamos a ver si puedo. Ok. Viene apoyo arriba. Ok. Jodas. Arriba. Eso. Le disparó a quien tenía, no joda, a quien tenía que pegarle. Lo que pasa es que, como dije, esos bichitos blancos son los más malintencionados de todos. Son los más malintencionados. Apoyo. Toma. Apoyo. Excelente. Bueno, no le han quitado mucha vida al bichos. Coño, mire, están en un carro. Yo nunca me doy cuenta del apoyo. ¿Cómo es que viene? Dispara el de abajo, weón. Dispara el de abajo. Chukutum. Ok. ¿Qué lo pasé? No. Apoyo. ¡Ah! Vaya, está entretenido el juego, muchacho. Está entretenido el juego. A ver, bueno, tengo granadas por coñazo, marico. Me gustaría aumentar el límite de la vida de este barquito. Si se lo pongo en 5500, no, vamos a ponerlo en 6000, 7000, a ver, 7000 ahí. Vamos a ponérselo más, 8000. 8000 y le subo vida. Ahí. A ver, sí, perfecto, me quedan 600 nada más, ok. Ya, pero antes vamos a ver qué dice la gente por acá. Yo estoy entretenido el juego, weón. Tengo ganas de pasarlo. Lo que pasa es que hay que pensar bien las cosas que vas a comprar. Porque depende de tu decisión. O sea, de tu decisión depende el éxito de esto. A ver. ¿Cuánto dura este juego? No sé, weón, la verdad que no sé. Me gustaría pasarlo, pero no sé cuánto dura. Daniel, ¿de qué es esa gorra? Ese es Indiani. La marca Indiani. Verga. Esa verga ya parece Metaslock, coño, la verdad que sí. Lógica de los videojuegos. Una sola granada destruye todos los tipos de barcos. La verdad que sí, weón, la verdad que sí. Ok, saludos a toda la gente que está viendo ahí, pues. Saludos a toda la gente. A ver. Darle por acá. Saludos a todos. Bueno, gente, vamos a seguir entonces con esto. La verdad es que quiero pasarlo. Mira, ya el barco tiene bastante vida. Mete su límite de vida. Tiene un armamento arrecho. Yo tengo el armamento más potente. Más potente lo tengo yo. Tengo muchas granadas. Y algunas minas. Toma, puto. Reload. Siempre hay que tener esta verga cargadita. A ver. Cualquier cosa, apoyo. Ajá. Cualquier cosa, apoyo. Arriba. No te me vayas, coño de la madre. Se va justamente cuando empiezan a salir estos huevos. Yeah. Arriba. Apoyo.
Parece que yo estuviera pidiendo pollo. Pollo. Coño de la madre. Mierda, le han quitado 2000, marico. Qué descuido. Arriba. Ya. Yeah. Cualquier cosa tengo granadas. Échate, ¿ya te he dicho? Coño, un submarino, weón. Yeah. Excelente, no lo falló. A ver. ¿Ya lo pasé? No, todavía sigue. Arriba. Es el más malintencionado de todos. Eso es. A ver. Y él viene submarino, venía el submarino. Llevo 5000, coño. Me gustaría aumentarle más el límite de vida al barco. Me gustaría aumentárselo más. Ok. Marga, qué bueno que cuento con el apoyo. 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 Ok. Arriba. ¡Ay! Le metieron al barco. Uno de su madre, mal intencionado ese. Excelente. Ya lo pasé. Bueno, sí, voy a aumentarle el límite. Ya va. Vamos a pensar bien aquí. Tengo 6000. Vamos a aumentarle el límite. No. Ya, espera. Vamos a pensar bien acá. Si se lo aumento. No, vamos a subírselo primero. Vamos a subirle la vida. A ver, chakiti. Ah, bueno, eso en 10.000, weón. 10.000. Y le subo. Ahí está. A ver qué más dicen por acá. Coño, te he entretenido el juego, en serio. Está muy entretenido. A ver, ¿qué dice la gente por aquí? Que está entretenido el huevo. Ay, vale, maricón. Yo no estoy diciendo eso, Marcelo. Yo no estoy. Eso es lo que te llega a tu mente. A tu cochina mente. Te gusta el Nestí, coño, su madre. Ya me violaron ese juego. Es una mierda. Ya llegué y te di like. Dice Federico Flesh. Bueno, saludos al amigo. ¿Qué computadora portas, menor? Bueno, menor. Esa computadora tiene un procesador de 6 núcleos FX100, ese es AMD. Tengo 4 GB de RAM. La tarjeta de video es una 520 GT NVIDIA. NVIDIA 500 GT de 1 GB. Y creo que eso es todo lo que necesitas saber. La tarjeta de video no es muy buena, así que digamos, esa me la dio el amigo Jesus de Fall Down Duo, que por cierto le envío un saludo si está viendo esto aquí. Saludo para ti, el amigo Jesus de Fall Down Duo. Y porque a mí se me dañó la mía, entonces como no tenía tarjeta de video, o sea, el canal de YouTube se iba ya a la mierda. Entonces, bueno, llegó el amigo Jesus, ¡no! ¡Yo soy la salvación! Y me regaló esa tarjeta de video. ¡Regalada, weón! Me la regaló, me la envió de por allá donde él vive, en otro estado de Venezuela, que queda ahí más o menos lejitos, y me la envió ahí, yo la recibí acá y GG. Muchas gracias al amigo Jesus de Faldan Duo, si está por ahí, ojalá esté por ahí ese weón. Hace rato estaba hablando con él ahí por Skype. Bueno, vamos a ver. Entonces ya tiene un límite de vida de 100. A ver, ay mira, ya puedo llamar el otro apoyo. Ya puedo llamar el otro apoyo, que no sé qué tal será, pero bueno. Por lo menos lo tengo ya liberado. Apoyo. Granada. No seas marico tú. Granada. Ok. Granada, marico. Granada, ya me iban a joder. Todo, putito. Estaba poniendo la vaina jodida y tuve que utilizar la granada. Utilizar la granada. Arriba. Verga, marico. Apoyo. Granada. Verga, weón. Ok. Vamos a. No, aquí no. Aquí. A reponer vida. Y
No, ya no me queda para más nada, coño. Tuve que gastarlo por reponer vida. Bueno, vamos a darle. Todavía tengo 4 granadas. La próxima tengo que reponer granadas. ¡Verga! ¡Verga! Y el ron descuidado. Agarren ahí minas, agarren ahí minas. Agarren ahí minas. Agarren ahí, putos. Ok, ya tengo entonces el apoyo. Ven aquí, apoyo. ¡Verga! Ok, ah, ese era el misil que me ayudaba. ¡Qué huevón! Resucho resiste, weón, mira, apoyo, 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 apoyo. No, granada, marico, granada, granada. Ah, pero que es. Verga, no lo mató. No lo mató, marico. Apoyo, 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 apoyo. Ok. Apoyo, 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 vengan, putos, ayúdenme. Pero será que yo no puedo pedir apoyo siempre que quiera. Granada, marico, granada, granada, granada. A ver, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ya, vamos a meter este maricón que es el que más resiste. Ok. Arriba. Apoyo, 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 apoyo. Le han quitado bastante vida. Menos mal que se lo mete. Menos mal que se lo mete. Nada. Jodas. Espérense, coño, pero. ¡Ay! ¡La cagué! Coño de su puta madre. La cagué. Ahora no sé cómo va a terminar este juego. Leí otra parte de la página y se. Bueno, señora, yo voy a dejar esto hasta acá. Está entretenido el juego, pero la cagué. O sea, en la pantalla del juego me aparece un cuadrito, pero entonces. Tanto da clic, no sé cómo coño, apreté uno de los anuncios que están afuera y se me quitó el juego. Bueno, vamos a dejar esto hasta acá entonces. La cagué. Bueno, vamos a ver si lo paso por mi cuenta, ¿no? Coño de su madre. Coño, pero está en... No, joder, qué cagada. Qué cagada. Qué cagada. A ver, ¿qué dicen por acá? AMD, es un AMD Bulldozer, si mal no recuerdo, no sé qué, no. Bueno, ya yo dije cuál era el procesador ahí. Y que no, menor, yo soy Tuki Jefferson. Daniel, vete para el bici. En español, bueno, aquí. Daniel, tú y qué huevo, y ay. Pronuncia bien, eso es lo que tú escuchas. Bueno, señores, yo voy a dejar esto hasta acá. Se me van a quedar comentarios ahí por leer, pero bueno, ya la cagué. Así que bueno, nada. Sí, marico, coño de su madre. Bueno, vamos a dejar el stream hasta acá. Se despide Andrés 941, sí, y vamos a ver si mañana hago stream entonces. Muchas gracias de todas maneras por acompañarme. Y bueno, coño, vale, me quedé con las ganas de saber cómo terminaba el juego. Bueno, pero ya por lo menos ya saben cómo es. Yo lo voy a terminar por mi cuenta y ya que hasta que no termine ese juego no me quedo quieto. Hasta que no termine ese juego no me quedo quieto. Qué cagada, weón. A ver qué dice la gente por acá. Bueno, amigos, muchísimas gracias por haberme acompañado. Recuerden que ahí en la descripción de este streaming está la lista de reproducción donde están todos los juegos de la web. También está el link de la página donde lo pueden jugar, donde pueden jugar este juego. Más abajo mis redes sociales. Más abajo la página de Facebook y Twitter de The Lag Team. Ok, así que bueno, se despidan del M41. Sí, ya nos vemos. No sé cuándo, pero este fin de semana lo más seguro. Ok, se me cagó la stream. Vale, coño de su madre. Ya vamos a buscar una musiquita aquí para despedir esto, porque coño. No, marico, o sea, qué cagada, Juan. ¿Cómo se me? Es que como les digo, o sea, yo luego hacer una pantallita, un cuadrito. Entonces estaba emocionado dándole clic, caca, y de repente le oigo una de las publicidades que está alrededor. Obviamente se va a salir el juego. A ver. Coño de su madre, weón. O sea, qué cagada. Bueno, ahora sí. Me despido. Música.